Bueno, muy buenas tardes para todos los seguidores que se están conectando para ver esta gran torneo de parejas aquí en Medellín, Club de Villares El Rubí. Recuerde que estamos ubicados en la carrera 53, número 5316. En estos momentos empieza esta gran partida, esta gran batalla entre Jaime Montoya, el famoso Hueco, y Arley Castrillón, que se le va a la carambola en estos momentos. Dos carambolas contra cero, arriba Arley Castrillón. Vamos a compartir la transmisión, estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Medellín. Se le escapa la carambola. En estos momentos es el turno para Camilo, de aquí de Medellín, compañero de Arley Castrillón. Mire esa carambola, vamos a ver, de Camilo, y excelente punto de Camilo, señores. Momentos 3-0 el marcador, arriba Arley Castrillón. Saludamos a Aldair Miranda. Saludo para José Ignacio Rodríguez desde la ciudad de Bogotá. Bueno, quiero felicitar a toda la audiencia de Bogotá, de verdad que son muchos los seguidores que tenemos de Bogotá. Ya hemos estado revisando la página y la mayoría de seguidores son de la ciudad de Bogotá, seguido de Medellín, luego de Nariño, de Pasto y también de México. A todos los amigos mexicanos, gracias por seguirnos. Y saludar también a todos los amigos del Valle del Cauca, de Villares La Cesta, Guido Ceballos propietario. También un saludo para Ronald Santana, Villares El Hueco. Y un saludo también para todos los amigos de Villares Villar Colombia, en la ciudad de Bogotá. Nuestro amigo José Ortiz, miembro de Villar en Casa. También un saludo muy especial para Villares Golden and Coffee, en la ciudad de Bogotá, nuestro amigo Santiago Morales y Javier Gaviria, un saludo para ellos, que también se conecta con Villar en Casa. Saludamos a Alfredo Amezquita desde Duitama, Boyacá, y saludamos a una persona que es muy tranquila, muy serena, nuestro amigo Julio Mazo. Saludamos a Leonardo Rubiano desde Nueva York. Así es, a todos se les dice el Hueco, pero es el hermano, así es. El hueco es Luis Montoya. Mire esa carambola, vamos a ver. Y mire la capacidad que tiene Jaime Montoya, señores. Juega con un ímpetu, con unas ganas. Es de admirar el juego de Jaime Montoya, siempre concentrado, queriendo hacerlas todas.
Mire cómo saca el tastaz y se la quita el tastaz. Y va al ataque Arley Castrillón. Bueno, recuerde que Roger Gómez es el mejor instalador de mesas en Colombia. Un saludo para Roger Gómez que se conecta con nosotros. Cuando usted desee instalar una mesa de billar, no dude en contratar a Roger Gómez. De verdad que tiene una herramienta de trabajo impresionante con la cual puede garantizar el buen servicio. Saludamos a Andrés Valderrama y a John Devia de Santiago de Chile. Ale Ruiz desde Chapinero. Gracias, John Devia. Saludo para Anderson Castiblanco. Mire esa carambola, qué calidad y excelente punto por parte de Arley Castrillón. Bueno, les cuento que este torneo está bien organizado por Arley Montoya y es un torneo espectacular. Vamos a ver a los mejores jugadores de Medellín, señores. Así que es un evento que no se ha hecho aquí en Medellín y que lo está haciendo Arley Montoya de qué manera, señores. Muy bien organizado. Y hoy sabremos y nos daremos cuenta los finalistas. Mira acá carambola de Arley Castrillón y se le escapa, señores. Saludamos a Luis Roldán Parra desde Charala, Santander. Y a 500 siempre. 500 seguidores conectados en los procesos. Pero pues, no esto, pero tú vas a seguir de la audiencia. Saludamos a Jorge Mendoza. Bueno, y quiero aclararles algo. Este torneo se hizo en homenaje al maestro Luis Miguel Ávila, que nos visitó en este club. Él estuvo aquí y es un homenaje para él. Así que un saludo para toda la gente de México. Sabemos el gran referente que era el maestro Luis Miguel Ávila. Y es una gran pérdida para el billar mexicano. Así que las condolencias para toda la familia y para todo el pueblo mexicano. Saludamos a Felipe Salazar desde Sopetrán, Antioquia. Excelente transmisión, muchas gracias. Y saludamos a Marino Aroca desde Antioquia. Soy de Pasto, fiel seguidor. Qué bien. Bueno, un saludo para William Alvarado, el papá de Jonathan. Claro que sí, flechas. Un saludo de Villares El Hueco. Saludamos a Jorge Mendoza desde Texas. Aumentó 5-5 el marcador, señores. Empata la partida. Vamos a ver esa carambola, darle Castrillón y se va largo, señores. Saludamos a Segundo Bravo desde San Pablo, Nariño. Saludamos a Carlos Andrés Mejía. Saludamos a Óscar Orlando Ospina desde Sonso, Guacarí. Saludamos a Roberto Javier Martínez Toledo. Cinco, cinco el marcador.
venga, venga. A la organizadora, hágale. Un saludo para Pedro Quesada. Bueno, las personas que estén interesadas en hacer un torneo, cuenten con Billar en Casa, simplemente comuníquense con nosotros y lo organizamos con mucho gusto. La verdad, estos torneos que estamos transmitiendo es por previo acuerdo con los propietarios de los clubes y los organizadores. Entonces, si usted desea organizar un evento y desea que Billar en Casa lo transmita, se pueden comunicar con nosotros con mucho gusto. La transmisión es muy económica, siempre en procura de que le demos un realce al billar en Colombia. Recuerden que gracias a los miembros estamos haciendo una gran familia y podemos estar viajando a diferentes eventos. Esa es la importancia de que haya miembros actuales para poder seguir en esta linda labor. Excelente carambola por parte de Jaime Montoya y lleva una buena serie, marcador 6-5 en el momento. Saludamos a Roberto Landín desde Guanajuato, Villar Sopeña. Saludamos a Rubén Daniel Fajardo desde Venezuela. Marcador 8-5 a favor de Jaime Montoya. Y se va corto Arley Castrillón en esa jugada. Thank you.
Marcaron en su momento 17 a favor de Jaime Montoya. Vamos a ver esa carambola y se va corto en esa jugada. Vale, la otra.
Excelente carambola por parte de la máquina. Ahorita Wilma te va a enviar unas fotos para que las montes de Luis Miguel Ávila cuando estuve en esta cruz. Pasó rozando esa carambola. La máquina lleva 2 para 12, marcador 12-7 arriba Jaime Montoya. Bueno, la premiación es de la siguiente forma: 2 millones de pesos al campeón de este torneo, 1.200.000 al subcampeón, de a 600.000 pesos para tercero y cuarto puesto. Y esa sería la premiación para un total de 4.400.000 pesos. Saludo para José Olmer Villamizar, miembro de Villar en Casa, y a Luis Carlos Ramírez desde Manizales. Bueno, están muy pendientes que vamos a compartir las fotos donde estuvo Luis Miguel Ávila en el Rubí, compartiendo con todos los del Villar. Así que muy pendientes de la publicación. Saludo para John Ospina y un saludo para Rubén Alberto Aristizábal desde Sao Paulo, Brasil. Brasil. Vamos a ver esa carambola. Y sí, señor, una carambola para 15, marcador 15-7 a favor de Jaime Montoya. Recuerde que este torneo es un élite con uno de primera o segunda fuerza. No pueden jugar dos élites al mismo tiempo, porque imagínense el nivel que hay. O pueden ser dos de primera fuerza. Ese es el reglamento del torneo. Un saludo para Edson Arana. Hernán Cardona, cada persona escoge su pareja y el organizador mira si efectivamente esa pareja cumple con los requisitos del campeonato, ¿no? En este momento la máquina, una carambola, vamos a ver, juega muy bien, mire, y excelente punto para 16, marcador 16-7. Bueno, les cuento que va perdiendo Carlos y Julio Correa 32-23.
Cristian, en estos momentos de Bello Antioquia, está jugando muy bien y está clasificando prácticamente, está solo a 3 carambolas, aún no termina la partida, pero está muy cerca de pasar a la siguiente ronda. Excelente punto por parte de Camilo. Muy bien sacó el tastaz. Marcador 16-8. Arriba Jaime Montoya. Saludamos a Dani Rincón, que está conectada en estos momentos. Dani, no sé si es mujer o hombre. Un saludo para Sandro Davián Betancourt también. Marcador 17-8 y en este momento es un pequeño receso.
Thank you.
Bueno, en este momento el marcador 29 a favor de Jaime Montoya y les tengo una sorpresa. Hay transmisión simultánea, una partida entre Heriberto Aristizábal y Carlos Monroy frente a Víctor Olarte y uno de los huecos, de los hermanos Hueco. Una partida emocionante a través de la página de Facebook en cámara simultánea, marcador 14-8 arriba. Víctor Olarte acaba de hacer 11 carambolas, señores, en serie. Ayer en el Master, martes, quedó campeón Arley Montoya. Gracias a Héctor. Muchas gracias, Héctor Osorio. Ah, ok, Helen. Un saludo, Helen. Gracias por estar conectada con Villar en Casa. Mucho seguidor de Bogotá. Muchas gracias, Bogotá. Solamente el marcador 20-10 a favor de Jaime Montoya. Excelente carambola. Marcador 21-10 en estos momentos a favor de Jaime Montoya. Y se vienen las grandes semifinales más adelante.
Este es para pasar a cuartos de final del gran torneo por parejas en el Rubí. Gracias Andrés Senado, un saludo para Rafa Chacué desde Ricaute, Páez, Cauca. No conozco el personaje, Joan Alexis. No sé quién fue que jugó contra Arley Montoya. Arley, ¿contra quién jugó usted? La final ayer, antier, la final, ¿contra quién jugó usted? Contra Santiago Zuluaga de 15 Carambola fue la final que jugó Arley Montoya. Marcador 21-11, arriba Jaime Montoya. Bueno, hay una partida interesante, 16-14. Adelante Víctor Olarte, señores. La partida está buena. Esa carambola de Arley Castrillón, excelente punto. Excelente punto de Arley Castrillón y mire cómo se le está dando el juego a Arley Castrillón. Excelente punto Arley Castrillón.
Otra buena carambola, va en serie Arley Castrillón, señores. Mire cómo dispone juego Arley Castrillón. Va en serie Arley Castrillón. Qué buena partida la que estamos viendo. Se le escapa la carambola a Arley Castrillón. Saludo para Edson Arana. Bueno, Edson, ayer nos eliminaron. Yo participé en el torneo, pero nos eliminaron el día de ayer. Excelente carambola de la máquina, señores. 21-17 el marcador y lleva una en el taco.
Marcaron en su momento 18-24 a favor de Jaime Montoya. Listo. Bueno, en su momento el marcador 24-18, arriba Jaime Montoya, esa jugada de Cabaña, creo que se va un poco largo. Y buena carambola por parte de Camilo, que le cierra en este momento la jugada. Marcador 24-22, una partida interesante entre Víctor Olarte y Heriberto Aristizábal. Se la quita el Tastá, señores. Marcador 24-21. Bueno, a 35 carambolas. La partida de Mauricio Grajales. Avanza Mauricio Grajales a la siguiente ronda, señores.
que ir para allá. Excelente carambola, marcador 25-21. Increíble cómo se le escapa esa carambola. Excelente carambola de Arley Castrillón. Marcador 25-22. Excelente punto por parte de Arley Castrillón. Lleva dos carambolas para 23. En este momento el marcador 25-23. Arriba la máquina y Jaime Montoya. Creo que le dejó en una buena posición. Vamos a ver. Les cuento que la otra partida va 25-25. Qué partida la que tenemos en este torneo en Villares el Rubí. Entre Víctor Olarte y Heriberto Aristizábal. Marcador 25-23.
Ya le 30 lucas al partido, tuyo, que weón, que hijo de puta memoria, hermano. Qué pena, weón. Bueno, para las personas que se están conectando por primera vez con Billar en Casa, recuerde que tenemos la espectacular rifa de la mesa de billar marca El Dorado, avaluada en 17.500.000 pesos. Para los que estén interesados, lo único es que tienen que ser miembros de Billar en Casa para poder participar en esa espectacular rifa. ¿Cómo ser miembro de Billar en Casa? Muy sencillo, comuníquese al 310-233-3636. Recuerde que también pueden ingresar a la página de miembros, donde pueden encontrar clases totalmente gratis. Pueden aprender de este hermoso deporte del billar a tres bandas de manera gratuita, señores. Mire esa carambola y excelente punto de reenverse por parte de Arley Castrillón. Marcador 26-24. Excelente punto por parte de Arley Castrillón. Lleva una buena serie, señores. Mire esa toma de bola perfecta, vamos a ver. Y se le escapa la carambola para 26, 3 para 26, marcador 26-26. Se está emparejando la partida, señores. Impresionante reenverse de la máquina. Y qué carambola, señores, acaba de hacer la máquina. Bueno, el marcador entre Heriberto Aristizábal y Carlos Monroy frente a Víctor Olarte está 29-25 a favor de Heriberto Aristizábal. Bueno, la partida de Santiago Carmona está en estos momentos 29-27. Va perdiendo Santiago Carmona. Excelente carambola por parte de Camilo, que empata la partida 27-27. Vamos a tener un remate partida espectacular. Vamos a compartir, sigamos compartiendo la transmisión. Este torneo va a estar fenomenal. Hoy se acaba, se termina este gran torneo. Solo van a quedar 8 finalistas. Mire esa carambola de Camilo, una defensa. Buena jugada por parte de Camilo para defenderse y el marcador 27-27.
increíble la partida, ¿no? Increíble. Es que no fallaron mucho, eso fue virtud de ellos también, ¿sí o no? Y mire cómo se les escapa esa carambola. No, la gente estaba muy contenta. Marcador 32-27 en la partida de Víctor Olarte frente a Heriberto Aristizábal. Va ganando Heriberto Aristizábal. En esta partida tenemos 27-27 el marcador hasta el momento. Saludamos a Diego Soto de la ciudad de Sevilla Valle. El marcador 27-27, señores. Saludamos a todos los amigos de Villares El Hueco en la ciudad de Tuluá y a todos los amigos de Villares La Cesta en Buga Valle. Acaba de vencer el Curita y el Zurdo, acaban de vencer a Santiago Carmona. La partida 29-29 y hace las 6 carambolas el Zurdo. ¿Cómo es que llama el Zurdo, Arley? ¿Cómo llama el Zurdo? Byron Montoya. Excelente punto por parte de Arley Castrillo. Saludo para Miguel Ángel Medina. Saludamos al Alquimedes a Carvajal. Un saludo muy especial. Treinta y tres, señores, qué partida la que se está viviendo entre Heriberto Aristizábal frente a Víctor Olarte. Los que deseen ver esa transmisión pueden verla a través de la cámara simultánea por Villar en Casa. Excelente punto por parte de la máquina. 29-28 el marcador, arriba Arley Castrillo.
Y está solo una carambola Heriberto Aristizábal para avanzar a la siguiente fase. Y acaba de avanzar a la siguiente ronda Heriberto Aristizábal después de una serie de 11 carambolas de Víctor Olarte, señores. Increíble lo que es el juego del Villa de Tres Bandas. Marcador 31-28, increíble partida, señores. 4-7, señores. Qué partida la que estamos viendo entre Arley Castrillón y Jaime Montoya. Mire esa carambola, excelente toma de bola de Jaime Montoya, señores. Excelente. Y mire cómo le queda la otra posición de jugada a Jaime Montoya. Se aumentó el marcador 31-29 a solo 2 carambolas. Mire esa carambola, excelente por parte de Jaime Montoya, lleva 2 para 30 y está a solo una carambola. Bueno, esta partida se está poniendo interesante. 5-4, señores. 4 le faltan a Pasarela, Arley Castrillón. Y 5 a Jaime Montoya. Excelente carambola de Jaime Montoya,
Excelente carambola y está a solo 3 carambolas, señores. 4 por 3. Qué partida la que tenemos, señores. Saludamos a Edwin Valderrama. Mire esa carambola. Excelente por parte de Jaime Montoya. Y está a solo una carambola, señores. Si la hace, pasan a la siguiente ronda. Y la saca el Tastás. Y mire esa carambola. Y excelente carambola. Y está a una carambola, señores. Le faltaba una. Y ahí la tiene prácticamente para terminar la partida. Y excelente partida por parte de Jaime Montoya, que hace las 7 en serie, señores. 7 por 4 y hace las 7 carambolas en serie. Qué partida la que estamos viviendo aquí en este torneo por parejas.